Listo, muchachos. Bueno, Charon ya te había saludado. David, buenos días. Buenos días para ambos igualmente. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, entonces, como ustedes saben, el día de hoy ya nos corresponde a la última sesión correspondiente a este segundo corte. ¿Listo? Ya a partir de la siguiente semana empezamos con el tercer corte. Entonces, como saben, hoy nos compete realizar lo que es el parcial de este segundo corte. Para ello, primeramente, bueno, voy a empezar con el llamado a lista, de forma rápida y breve. Ya saben que contestan cuando escuchan su nombre. Sharon Valentina Camacho. Aquí. Ok, muy bien, Sharon. David Eduardo Rocha. No se encuentra en el momento. David Alejandro Romero. Presente. Bien, David. Jason Andrés Dávila. No se encuentra. Michael Esteban García. No se encuentra. Listo. Entonces, como les venía comentando, ya saben que el día de hoy nos compete realizar el parcial y sacar lo que son las notas definitivas de este segundo corte. Para ello, recuerden que para el parcial se les solicita que enciendan sus cámaras. Entonces, en este momento, por favor, cada uno de los presentes va a encender la cámara correspondiente, por favor. Porfa, encender las cámaras. Bien, ella visualizó a Charon, también a David. Listo, perfecto, excelente. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué quiero que hagan en este momento? Ingresen a la plataforma, lo que es la semana 11, que es la que nos corresponde en este momento. Y vayan a donde es actividad, que ahí les va a salir actividad 11, parcial segundo corte. ¿Listo? El parcial está habilitado a partir de las 9 y 20 de la mañana. Tienen un tiempo límite para realizarlo de 30 minutos y se cierra a las 9 y 55. O sea, se les da 5 minutos más por si de pronto no pueden ingresar en su momento. Edison, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? Espero que bien. Porfa, Edison, el día de hoy vamos a realizar el parcial, entonces te pido el favor de que enciendas la cámara si eres tan amable. Listo, ya. Es que hay un problema aquí con la cámara, ya, yo ya lo estoy solucionando. Entonces, Charon y David me comentan, me confirman, porfa, si ya les aparece ahí la actividad. De pronto si le dan clic, pues todavía no les permite ingresar como tal. Pero confírmenme que ya les aparezca allí, que tengan el acceso. Ahí les indicará que a partir de lo que son las 9 y 20 es que se puede. Listo, gracias, Charon. David, confirmar, por favor. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo, entonces ahí damos tiempo de espera. Ya saben que a las 9 y 20, a partir de las 9 y 20, el tiempo es de ustedes. Yo estoy aquí nada más presencialmente. Ahí sí no resuelvo inquietudes ni dudas. El parcial es todo lo correspondiente que hemos visto en el segundo corte. No entra nada correspondiente al primer corte. ¿Listo? Ok, en su mayoría son preguntas de selección múltiple y hay dos preguntas de falsos y verdaderos, si no estoy mal, que son también de carácter muy sencillo. Listo, 9 y 20 de la mañana, por favor ingresen y de aquí en adelante el tiempo es de ustedes.
Me confirman, porfa, si les permite ingresar. Sí, señor. Estoy adelante ahí. Charon, me confirma. Jason, estoy esperando a que encienda la cámara, porfa. Listo, gracias, Charon. Listo. ¿Ya se puede ingresar? Sí, ya tenemos acceso. El parcial tiene un tiempo límite de 30 minutos y está habilitado desde las 9:20 hasta las 9:55. Entonces, adelante.
Pregunta, David, ¿eres tú? Persona que ingresó como Maggi, ¿es David? Ok, tienes el micrófono apagado, David. David Rocha. Buenos días, profe. ¿Qué más, Rocha? Te voy a decir, ya iniciamos lo que es el parcial. Entonces el tiempo es tuyo, solo hay límite de tiempo hasta las 9:55 para por favor ingreses y empieces a realizar el parcial. ¿Listo? Listo, profe. Adelante.
Listo, Charon, si ya acabaste, no sé si quieres, ya puedes apagar la cámara, no hay inconveniente, y te quedas ahí esperando que el resto de tus compañeros acabe.
Profe. Adelante. Profe, ¿será que tú no me puedes dar 2 minuticos más? Es que me hicieron falta 2 preguntas. Ahí está el límite estipulado en la plataforma. Me parecía un límite de 30 minutos y está abierto hasta las 9:55. Eso ya no lo puedo modificar. Es que hasta ahora son las 9:52. Pero tú tenías un límite de 30 minutos. No sé si ya se te cerró. O sea, si cumpliste el límite de los 30 minutos, ahí el parcial se cierra automáticamente. Profe, otra pregunta es que no me puedo quedar por lo que estoy aquí en el trabajo. Entonces, yo entro ya en unos 5 minutos también entro a la hora. Entonces, ¿hay algún problema si me retiro? No, no hay ningún inconveniente. Ahí se habla de adelante mirando el video de la sesión. ¿Listo? Dice okay. David Rocha, que eres el único que hace falta, porfa enviando que ya a las 9:55 se cierra, ¿listo? Bueno, muchachos, ¿qué tal les pareció el parcial? ¿Sencillo? ¿Complicado, sencillo, normalito? Más o menos, profe. Yo, pues por la cantidad de preguntas, no sé. Pero las preguntas no Bastante estaban tan difíciles. difícil, ¿no? Las preguntas no eran complejas, pero bueno, eran articas preguntas, 15 preguntas. Bueno, entonces, primeramente, bueno, vamos a hacer aquí la socialización de lo que es el parcial, para que sepan cuáles son las preguntas que ustedes fallaron. Tener presente que a ustedes les estaba apareciendo una calificación sobre 10. ¿Sí anotaron ello? Y nuestra calificación es sobre 5. No sé por qué ahí como que se Pero equivocó la plataforma. a mí me parece también la calificación sobre 5. O sea, me parece, sí, la calificación final sobre 10, pero más arribita me parece sobre 5. Ah, bueno, si les aparece sobre 5 no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Profe, y una pregunta. Es que en algunos otros parciales de las otras materias como que deja ver las respuestas es que no tuvo bien y mal, no sé si a casa también se pueda. Entonces ya los, espérenme en un momentico porque es que ayer estaba gestionando esa parte.
Vengan a ver si me permite hacer la modificación, que ayer no me lo dejó. A ver si pueden ver las. Las preguntas. Listo, les da la opción de ingresar. Igualmente yo les voy a hacer aquí la retroalimentación. Entonces vengan, ahora sí les comparto, en donde vamos a visualizar cuáles fueron las preguntas que tuvieron bien, las preguntas que tuvieron mal. Bueno, cojamos el parcial del estudiante que no se encuentra en el momento, que es Edison Andrés Dávila. ¿Listo? Para que ustedes vayan confirmando. Entonces, bueno, las preguntas salían en desorden, por así decirlo, no salían en el mismo orden para todos. Primera pregunta. Aquí el estudiante la tuvo bien. La altura de las vallas en 100 metros vallas debe ser de 0,84 metros o 84 centímetros. ¿Listo? Siguiente pregunta. Caterine Ibargüen tiene su especialidad en lo que se conoce como salto triple. Al momento de realizar su tercer salto hacia el foso de arena, en su fase de vuelo se puede observar que la pierna libre se alinea con la pierna de despegue, quedando ambas paralelas al suelo y previo a la caída inclina su tronco hacia adelante. Según lo descrito, la técnica de vuelo que utiliza Caterine Ibargüen es, ¿cuál ustedes dicen que es la técnica de vuelo? Recuerda que nosotros vimos tres técnicas de vuelo, caminando, colgado. Colgada. Exactamente, la técnica de vuelo es colgado. Muy bien. Siguiente pregunta. Un atleta de los 110 metros vallas, al momento de ejecutar su técnica al pasar la valla, tumba todas las vallas con la pierna de recobro. Recuerden que la pierna de recobro es la pierna que tenemos en la parte de atrás, no la que ataca la valla. Lo cual él y su entrenador han denotado o se han dado cuenta de ello. Para ello, el entrenador al momento de ejecutar su entrenamiento técnico hace énfasis en el siguiente ejercicio. Esto, de las opciones que ustedes ven allí, skipping alto, que ya vemos según lo que está mostrando aquí del parcial del compañero, es inválida, taloneo, correr en punta, zancada corta, elevando rodillas. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción válida? Yo puse taloneo. Ok, los otros compañeros que mencionan, ¿qué dicen? Taloneo. Exacto, muy bien. Esa es la opción válida. Taloneo por el hecho de hacer el recobro. Recuerden que cuando nosotros hacemos el recobro de la pierna, hacemos esta acción que es como cuando hacemos el ejercicio prácticamente de taloneo y en eso estamos haciendo énfasis. Ya los otros ejercicios no estarían enfocados hacia lo que nos dice el enunciado. Listo. En el salto de longitud o salto largo, el momento de hacer la fase de amortiguación en el despegue, la pierna de despegue debe estar en la siguiente posición. Bueno, aquí está bien la respuesta, que sería semiflexionada. ¿Listo? Ahí para que lo tengamos presente, que eso lo vimos la sesión pasada. Siguiente pregunta. En los 4x400, al escuchar la señal ya del compañero que lleva el testigo, el relevista extiende su brazo totalmente hacia atrás para hacer la recepción del mismo dentro de lo que se conoce como la zona de transferencia.
¿Esta opción ustedes consideran que es verdadera o falsa? Yo puse que verdadera. ¿Verdadera? ¿Qué opinan los otros compañeros? Verdadera. Listo. El otro David, ¿qué opina? Falsa. Ahí la respuesta correcta es falsa, ¿sí? Solo tengan en presente y en cuenta lo siguiente. Recuerden que aquí estamos hablando de el 4x400 más no el 4%. Y dentro del 4x400 no tenemos lo que es una zona de transferencia, diferente a lo que nosotros veíamos en el 4%. Recuerda que en el 4% sí hacíamos una zona de transferencia que eran prácticamente de 30 metros. La zona de transferencia era la zona que tenía esos 20 metros. Recuerden que había una zona previa a esa zona de transferencia y ahí es donde se pasa el testigo con la extensión hacia atrás que mencionábamos que prácticamente el atleta ni siquiera miraba a su compañero, sino solo te extendía la mano hacia atrás. En el 4x400, recuerden que no hay una zona de transferencia, que ellos se van ubicando al orden de que vienen sus compañeros, ¿sí? Y todo el tiempo prácticamente están mirando a su compañero, el que va viniendo atrás. Entonces, esa, la respuesta correcta es falso. ¿Listo? Bueno, de los ejercicios más utilizados para el mejoramiento de la técnica de carrera y que está enfocado en minimizar el tiempo de apoyo con el suelo, al tiempo que se hace una elevación apropiada de la pierna delantera es taloneo, skipping alto, zancada corta elevando rodillas o correr en puntas. ¿Cuál creen ustedes? Alto. ¿Qué mencionaste que no te escuché? Puse skipping alto, profe. Ok, muy bien, David. ¿Los otros compañeros qué Skipping opinan? alto. Skipping alto. ¿Listo? En ese caso, la respuesta correcta es skipping alto, como ustedes lo acaban de mencionar. Eso que es uno de los ejercicios, yo creo que fundamentales y elementales que se dan en, por no decir todos los deportes, la mayoría de deportes, y que los hacemos por lo general en el momento en el que calentamos. Siguiente pregunta. La marcha atlética se caracteriza por desplazarse de un lugar a otro lo más rápido posible, simulando, qué pena, una caminata y sin llegar a correr. Para el desarrollo de su técnica, uno de los ejercicios más apropiados es. Bueno, aquí el compañero la tuvo bien. Realizar pasos continuos sin fuerte impulso desde la punta de los pies. Ahí ya podemos descartar esa nada más teniendo en cuenta que está mencionando el apoyo en la punta de los pies. Y recuerden que la marcha atlética, el apoyo se hace inicialmente con el talón. Caminar sobre los talones con las piernas semiflexionadas, ese nos podría servir ya que estamos caminando sobre los talones, pero recuerden que en el momento en el que nosotros hacemos el apoyo en los talones en la marcha atlética, la pierna tiene que ir totalmente recta. Realizar saltos continuos apoyando el metatarso, eso no diría nada para lo que es la marcha atlética. Y por ende, el último que es caminar en una línea recta, extendiendo totalmente lo que son las rodillas y apoyando solo los talones. Ahí simulamos totalmente lo que es la marcha atlética. Eso que esa es la respuesta correcta. A ver. En el salto triple, el salto que se da para caer al foso de arena se conoce como. Lo vimos también en la clase pasada, mencionábamos hop, jump y step. Ahí la respuesta correcta sería el jump. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Uno de los objetivos en el paso de las vallas en la carrera de 100 metros vallas es minimizar la pérdida de velocidad, para lo cual el atleta debe enfocarse en mantener su tronco erguido mientras pasa la valla, flexionar su pierna de ataque al pasar la valla en su contacto con el suelo, extender la pierna de ataque hacia adelante durante el ataque de la valla, hacer su impulso de forma vertical. Ya vimos que lo que es la respuesta B no es correcto. ¿Cuál consideran ustedes que sería la respuesta correcta? Es la C. Listo, aquí David Rocha menciona que es la C. ¿Los otros compañeros qué dicen?
Karen, el otro David. ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿Presentes? ¿No presentes? Sí, también. Sí. Bueno, entonces en ese caso, sí, la respuesta correcta en este caso es la C. ¿Listo? Tener presente en cuenta, la A no podría ser, mantener el tronco erguido mientras pasa la valla. Eso nunca sucede. Recuerden que el atleta en el momento en el que hace el ataque como tal hacia la valla, flexiona su tronco y casi que pega el tronco contra la pierna de ataque. ¿Listo? Flexionar su pierna de ataque al pasar la valla en contacto con el suelo. Eso tampoco. Extender la pierna de ataque hacia adelante durante el ataque de la valla. Esa sería la opción correcta. Y hacer su impulso de forma vertical. Recuerden que ahí, aunque se hace un impulso de forma vertical, se busca también lo que es la fuerza de carácter horizontal, que nosotros lo hemos hablado bastantes veces. En la marcha atlética, en el momento en que la pierna de apoyo se extiende a nivel de la articulación de la rodilla y el pie entra al contacto con el suelo desde el borde externo del talón, se conoce como, y aquí vemos que la C no es la respuesta correcta, fase de apoyo simple e impulsión. ¿Cuál consideran ustedes que podría ser la respuesta correcta? Yo puse fase de doble apoyo, tracción. O sea, la A. Ok. ¿Los otros compañeros que mencionan? No, me quedo mal. Fase de apoyo simple, tracción. ¿Listo? En este caso, la respuesta correcta es la que acaba de mencionar el compañero. ¿Listo? Recuerden que ahí es el primer apoyo que estamos realizando y solo por el hecho de guiarse de que estamos haciendo el apoyo con el suelo, con la parte o con el borde externo del talón, ahí ya tener presente y en cuenta que estamos haciendo un apoyo de carácter simple. No estamos en el doble apoyo. Recuerden que cuando estamos en el doble apoyo, apoyamos también lo que es la otra pierna, ¿sí? Y tener en cuenta que ese primer apoyo ahí se está apoyando únicamente solo una pierna, que sería esa de apoyo simple como tal, ¿listo? Y es la tracción, que es lo que mencionábamos nosotros dentro de esas fases que se encuentran de la misma. En los 4%, el atleta inicial, al hacer su salida, recorre su carril por la parte externa del mismo, llevando el testigo en su mano izquierda, para así facilitar su entrega al compañero. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Dentro de lo que vimos, de lo que ustedes ya conocen. Falso. Falso, dice Charon. Los otros compañeros que tienen. Puse que falso. ¿No? ¿Y el otro compañero que opina? Yo puse también falso. Ok, entonces en ese caso todos están en lo correcto, ya que recordamos que el primer atleta, empezando, no sale por la parte externa del carril porque empieza en curva. Y mencionamos que los atletas del 4% que recorren la curva van por la parte interna del carril. Por ende, si van por la parte interna del carril, van a llevar su testigo en la mano derecha. ¿Sí? Entonces, muy bien por todos. Vamos. En el salto de longitud o largo, el atleta, después de haber hecho su ejecución y una vez haya caído en el pozo de arena con todo su cuerpo, al momento de levantarse, apoya su mano un poco más atrás de la huella dejada por su cuerpo, dejando así la huella de la misma. Debido a esto, el salto se catalogaría. ¿Ustedes qué opinan? ¿Válido, inválido? Aquí el compañero puso válido y se toma la medida desde la tabla de batida hasta la huella de su cuerpo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que es la opción correcta allí? Según lo que nosotros vimos,
Eso lo vimos hace 8 días también. Es válido y se toma la medida desde la tabla de batida hasta la huella que dejó su mano, o sea, la B. Ok, ¿los otros compañeros qué opinan? ¿De acuerdo, no de acuerdo? Me quedó mal. Carlos menciona que le quedó mal. David, a mí también me quedó mal. Listo, y David, expusiste el salto largo. Entonces recuerden que lo hablamos la clase pasada. Efectivamente, esta sería la respuesta válida, el B. Ahí el salto sería válido. Pero acuérdense que siempre se va a tomar la medida desde la tabla de batida hasta la última huella que el deportista deje. ¿Sí? O sea, puede que el cuerpo de él haya caído, y nosotros lo debatimos la clase pasada, lo charlamos, el cuerpo de él haya caído adelante. Pero si él colocó su manito en la parte de atrás, dejó la huella ahí, hasta esa huella es que se va a tomar la medida. Entonces siempre debemos tener presente y en cuenta. ¿Listo? Entonces efectivamente la respuesta correcta es la B. Vamos con la siguiente. Los 3.000 metros de obstáculos cuenta con 4 obstáculos y una ría o foso de agua. Una vez finalizada la competencia, el atleta debió haber superado o pasado en total. Eso también lo dialogamos cuando vimos los 3.000 metros de obstáculos. Aquí ya vemos que la respuesta correcta no es 28 obstáculos y 8 fosos. La B, la correcta. La B, opina David. ¿Qué opinan los otros compañeros o qué colocaron? La B. David, sí, la B también. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? La B, 28 obstáculos y 7 fosos. La prueba de 5.000 metros planos se caracteriza por ser una prueba de semifondo, para lo que es esencial que durante su ejecución el atleta... el tiempo de apoyo se ha prolongado, creo que ahí me faltó, en el momento en el que hacemos la técnica de carrera. Una aceleración constante durante la carrera, ya vimos que eso es inválida. Recuerden que en las pruebas de semifondo y fondo nunca hay una aceleración constante, sino hay un ritmo constante, ¿sí? Se mantiene un ritmo como tal. Únicamente puede haber una aceleración cuando ya se va a finalizar la carrera. De resto, ellos no buscan constantemente estar acelerando, sino el desgaste sería total y no pudieran alcanzar las distancias que vemos en el semifondo y el fondo. La amplitud de la zancada se alarga. A la zancada eleva su pierna delantera casi hasta la altura de la cadera. Si ustedes se dan cuenta de la opción C y la opción D, ahí estamos haciendo énfasis especialmente en lo que es la técnica de velocidad, no de pruebas de semifondo y fondo. La zancada en las pruebas de semifondo y fondo nunca va a ser una zancada de carácter larga, ¿sí? Porque, como les mencionaba en alguna ocasión, los atletas inicialmente lo que buscan es reducir el gasto energético. Y entre más larga damos la zancada, más gasto energético vamos a tener. Y si nosotros hablamos de la respuesta de dar la zancada elevar su pierna delantera casi hasta la altura de la cadera, ahí ya estaríamos hablando prácticamente de qué tipo de técnica de carrera. ¿Me recuerdan, porfa? Pendular. En ese caso, circular. En este caso sería la circular, ¿sí? Que es cuando nosotros elevamos la pierna prácticamente hasta la cadera, ¿sí? Y eso no lo hacen los atletas de semifondo porque ellos utilizan la técnica pendular, que, como les mencionaba, es que la pierna se comporta como un péndulo. ¿Listo? Ahí la respuesta correcta sea, solo por descarte podemos sacar que es la respuesta A, ¿sí? Que el tiempo de apoyo sea prolongado. Recuerden que en la técnica de carrera circular el tiempo de apoyo es lo más rápido posible. Cambio aquí, como se hace el apoyo completo, es de carácter prolongado. Y vamos con la última pregunta. En el triple salto, Caterine Ibargüen hace su primer salto con su pierna izquierda. Bueno, ahí me equivoqué en la ortografía, disculparán. Por lo cual, su segundo y tercer salto los debe realizar. Ya vimos que pierna derecha y pierna izquierda no es.
Pierna izquierda, pierna derecha, ambas posibilidades son correctas, depende de la comodidad del atleta. ¿Cuál ustedes opinan que es? ¿O cuál colocaron? La. Yo puse la. La. Ok. ¿Cuál colocaste? ¿Cuál opinas? ¿Yo? Sí. No, yo no supe. Yo no estuve en ese salto triple. Entonces no sabía qué poner. Ok. No sé si en la parte de salto triple. Bueno, entonces, tener en cuenta y presente que hace 8 días que fue cuando vimos salto triple como tal. Cuando efectivamente la respuesta correcta es la A, ¿sí? Recuerden que nosotros mencionamos que el atleta siempre empieza con lo que es la pierna que se conoce como la pierna inhábil, ¿sí? O la que menos dominamos, ¿sí? Y si mi pierna inhábil, digamos en este caso me pongo ejemplificación a mí, es mi pierna izquierda, cuando hago el primer salto con esa pierna izquierda, el segundo salto, o lo que es la zancada, netamente la continúa haciendo con esa pierna izquierda, ¿listo? Para dejar lo que es la pierna hábil, que es en la que se supone que tengo más fuerza y demás, para ese tercer salto y lograr alcanzar una gran distancia. Entonces, para que lo tengamos presente. Efectivamente, la respuesta correcta es la A. Entonces, ¿dudas, inquietudes referente a lo que es el parcial? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No entiendo la nota. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les iba a comentar. Es que, bueno, creo que Dain está mencionando. Listo. Aquí me aparece la calificación sobre... Y esperen a ver si me permite hacer la modificación. No sé por qué me pareció allí. Bueno, ahí igualmente la nota sería sencilla. Como la calificación está sobre 10. Entonces, para saber la nota sobre 5. En este caso, lo que tendrían que hacer es tomar esa nota que ustedes sacaron y dividirla en 2. ¿Listo? Creo que hay un error con la... A ver, calificación... Listo, no me da la opción en este momento de modificarla. Pero entonces esa sería la opción. Entonces ustedes visualizan la calificación que les dio. Y lo que hacen es dividirla en 2. Y ahí ya tienen la calificación correspondiente a sobre 5. ¿Listo? Entonces un ejemplo. David Alejandro Romero, que aquí aparece que sacaste 6. Divides en 2, la calificación sería de 3. ¿Listo? Ahora sí comprenden más la calificación. Igualmente, tener presente y en cuenta que aquí les aparecía que cada pregunta valía el 0,67. Y en sí, la pregunta, el valor de cada pregunta es de 0,33, que eso sería sobre 5. Ahora sí comprende, Charon, los otros compañeros también. Ya. Sí, profe, sí. Ok, muy bien. Lo único es que si no pude ver cuántas preguntas tuve bien, porque no deja ver, solo dar la nota. ¿Listo? ¿No les deja visualizar? A ver, ingresen nuevamente a ver si les permite visualizar cuántas. Ya hice la modificación allí. Yo ingreso como... Intentan ingresar nuevamente a ver si les permite visualizar cuáles preguntas estuvieron bien, cuáles estuvieron mal. Sí, profe, ya en review. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a sacar lo que es la definitiva correspondiente a este corte. ¿Listo? Pues esperen que no les estoy compartiendo pantalla. Ya parece... No les confirmo, pero ya nos están pidiendo los datos para que la otra semana empecemos de forma práctica en la liga de atletismo. Esperemos que ya la otra semana podamos tener esas sesiones de carácter prácticas.
que ya no serían más de carácter tanto teórica. Yo igualmente les estoy confirmando en el transcurso de la semana. ¿Sí? Independiente de cuál sea de la noticia que nos dan, si empezamos la otra semana o si no empezamos la otra semana ya en la Liga de Atletismo, en el Salitre, yo les doy la noticia. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos cada una de las actividades que se han realizado a lo largo de este segundo corte, teniendo lo que es la exposición, el parcial y lo que son los cuatro videos que ustedes, o bueno, las cuatro actividades que realizaron enfocadas en cada una de las pruebas. Tenemos el último video que se hizo que era correspondiente al salto largo, está lo de la marcha atlética, lo de las vallas y la carrera de semifondo que eran los 3.000 metros. Entonces, para que lo tengamos presente, primeramente quiero que me confirmen a uno cuánto sacó en el parcial para sacar esa nota definitiva. Entonces, Charo, ¿me confirmas cuál fue tu nota, porfa? El parcial. 2.6, creo. 2.6. Bien. David Rocha, ¿confirmas cuál fue tu nota, por favor? 3.6. 3.6, perfecto. David Romero, ¿me confirmas cuál fue tu nota? 3. 3, muy bien, listo, y ahorita saco la nota de ella. Y bueno, Michael, no sé si es estudiante, pues nunca apareció. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento? Vamos a sacar las notas correspondientes a este segundo corte. ¿Listo? Como ya ustedes lo están visualizando acá, el parcial tuvo un valor o tiene un valor de lo que es el 20% correspondiente a la nota final. Las dos notas que tienen mayor porcentaje son el parcial y la exposición que cada uno de ustedes realizó. ¿Sí? Las otras cuatro notas, qué pena, cada una tiene un valor del 15%. Entonces ya saben cómo es la dinámica de carácter sencilla. Cogen cada una de sus notas y si esa nota vale el 15%, lo que hago es, digamos, voy a tomar como ejemplo aquí, me disculpo con Charon, a Charon, ella tuvo en lo que es la carrera de semifondo un 5, ese 5 lo va a multiplicar por el 15%, que en este caso sería el 0,015, ¿listo? 0,15, 5 por 0,15, y ahí nos va a dar un resultado. Ven, hago aquí 0,15 por 5, que da 0,75. ¿Listo? Hacemos eso con cada una de las notas. Aquí 0,15 por el valor que me dio, 0,15 por el valor que me dio en el parcial, 0,20 por lo que saqué en el parcial y en la exposición, 0,20 por lo que saqué en la exposición. Una vez, cuando tengamos el resultado de cada una de esas notas, lo que hacemos es sumarlo. Y ese valor que nos da allí sería la definitiva. ¿Listo? Entonces, para que porfa cada uno de ustedes saque su definitiva. Y una vez la tenga, me la dicta. Y si tienen dudas, inquietudes, la solucionamos de una vez. ¿Listo? ¿Tienen preguntas de cómo sacar la definitiva? Creo que esto lo hicimos también en el primer corte. Preguntas, dudas de cómo sacar la definitiva. Igualmente, en cada uno de... Ok, perfecto. En cada una de las semanas correspondientes a la plataforma, ustedes pueden visualizar la calificación que ustedes tienen. La única calificación que no tienen dentro de la plataforma es la exposición. Perfecto, por aquí se la dicto. Charan en la exposición. Un 4.6. David Rocha, 4.7. Y David Romero, 4-4. ¿Listo? Profe. Adelante. ¿Qué me iba a preguntar? Qué pena, es que no te escuché bien lo que explicaste ahorita con Charo. Nicole. ¿Desde dónde tomo las notas? ¿Desde el videoanálisis? Desde carrera semifondo, ¿cierto? Esas son las del segundo corte. Ah, okay. Lo que les estoy subrayando ahí. Son las notas correspondientes del segundo corte. Ok, es que me pegué una confundida porque el parcial del primer corte que sí me fue mal. Ok, gracias. Ok, no hay conveniente. Listo, igualmente lo que les mencionaba, estas notas, estas primero
Bueno, lo que son estas primero cinco notas, todas las pueden encontrar en la plataforma, ¿sí? La única que no está en la plataforma es la exposición. Pues igualmente aquí les dejo abierto este y cuando tengan su definitiva, porfa, me confirmen. ¿Alguien está escribiendo? ¿Listo, Sharon? ¿Cuánto te dio la nota? Tres, cuatro. Tres, cuatro, Sharon. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta de pronto? No, profe, pues lo del tema del salto largo, pero pues ya no se puede hacer nada ahí, entonces ya no. Ok, bueno. Entonces, bueno, si no tienes inquietudes, yo creo que ya te puedes retirar. Recuerda que todavía en 8 días yo les confirmo, y en este caso por medio del monitor.
Sí, nos toca en la sede del Salitre o si nos toca nuevamente aquí virtual, ¿listo? Okay. ¿Listo? Igualmente envíame de pronto un correo para lo del salto largo y yo te confirmo, ¿ok? ¿Qué más tiene su definitiva? Yo, profe. David Rocha. Adelante, David. 4-5. 4-5, muy bien. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Ok, perfecto. Entonces lo mismo que le mencioné a Sharon. Y nos faltaría David Romero. ¿Cómo vas con la definitiva? Esta menciona que está confundido. ¿Confundido en qué aspecto? ¿Cómo vamos, David Romero? Listo, 2-8 mencionando aquí. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas, inquietudes, sin preguntas, no siendo más, nos vemos de 1-8 días. Damos finalizada lo que es la sesión. Entonces, que todo Bueno, esté muy profe. bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Hasta luego.